Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este su reportero y su amigo aquí, Mario Guevara, dándoles como siempre, ¿verdad?, noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Feliz jueves, y ya que empiezan a conectarse, pues quiero comentarles un poco lo que estamos viendo hoy en día. Fíjense que las redes sociales se han convertido en un gran aliado de los sinvergüenzas, estafadores, holgazanes, timadores, extorsionistas, llamémosle como querramos. Se han convertido en un excelente aliado, al punto que están utilizando Facebook, WhatsApp, están utilizando Instagram y otras redes sociales para sacarle dinero a nuestra pobre gente trabajadora, a nuestra pobre comunidad latina que viene a este país literalmente a sudar la gota gorda, como dicen por ahí, literalmente muchos a trabajar largas jornadas. Nos cuesta la plata. Así la gente en nuestros países crea que aquí en Estados Unidos, en el norte, abunda el dólar y que aquí vivimos de maravilla. No, nos cuesta ganar la plata. Pero, tristemente, aparatos electrónicos como estos, los celulares, se han convertido en la gran herramienta de los mafiosos. Y nuestra comunidad muy vulnerable, que lastimosamente una gran parte de nuestra comunidad no tuvo estudios, y es gente que lastimosamente cualquiera le lava el cerebro, ¿no? Cualquiera le da cuenta. Quiero comentarles que lo que están haciendo, están ofreciendo en las redes sociales ventas de casas, están rentas de casas y ventas, están, cuando la gente llega a los lugares, ellos tienen, estos mafiosos tienen contactos con realtos, con personas que les dan sus contraseñas para entrar a las propiedades, entran a verlas y la gente contenta termina mandando el dinero por Zelle o Cash App y nunca le dan las propiedades, porque resulta ser que no eran ellos los encargados, simplemente se colaron. Lograron tener acceso. Y triste realidad es que también la venta de perritos, tantas cosas que las redes sociales se han prestado, unos perritos muy lindos ahí, mascotas, dicen $500 más otros 300 de shipping, la gente manda $800 y nunca le mandan su bendito perro que vale 3,000. O sea, la gente se deja impresionar con animales que los venden en 3,000, 4,000 o $5,000, se deja impresionar cuando los miren $600, $800 en las redes sociales. Y ahora está la nueva modalidad, la estafa de la licencia de conducir. Saben ustedes que están estos estafadores haciéndole creer a la gente que ellos tienen contactos, buenos contactos en el DDS, el DMV, y que ellos le pueden ayudar a la gente a sacar su licencia de conducir legalmente. Y ellos se promueven en las redes sociales y le dicen a la comunidad que si los contactan, ellos les van a ayudar. Y que licencias de Georgia, de Florida, de otros estados que en condiciones normales uno no puede obtener una licencia. Si uno no tiene papeles, si uno no tiene estatus legal en el país, no le van a dar una licencia, pero ellos prometen que sí. Cuando río, dicen por ahí, ¿verdad?, que cuando es algo demasiado bueno para ser cierto, lo más seguro es que es falso. Pues estos individuos le convencen a la gente para que le escriban privado por WhatsApp, como la gente ve números locales de WhatsApp, sin saber que esos números locales de WhatsApp se los han plagiado a otros clientes, a otras pobres inocentes víctimas de otro lado. La gente les cree, les escribe, y estos individuos resulta ser que le dicen, mándame tu pasaporte, un recibo de tu casa, mándame tu matrícula consular y yo te voy a decir en un ratito si calificas para la licencia. Y la gente le manda todo. En cuestión de minutos sí calificas. Dice mi contacto en el DMV que me mandes $500, $800 que te van a sacar la licencia. El resto lo pagas cuando ya tenga licencia en mano. Manda la gente el dinero por Zelle o Cash App y tremenda sorpresa, ¿no? Al nomás reciben el dinero lo bloquean, nunca más le vuelven a responder. Y los que son un poquito más listos y que sospechan y no se tragan el cuento y no caen, se echan para atrás. Cuando se echan para atrás, estos individuos vienen y les dicen, ¿sabes qué? Yo sé dónde vives, te voy a matar con tu familia. Le empiezan a mandar fotos, videos de gente decapitada, de armas de fuego, le empiezan a mandar todo tipo de cosas desagradables. Las víctimas entran en pánico. Algunas llaman a la policía y otras mandan dinero. Por favor, no me hagan nada, quita el dinero. Y tristemente la policía en algunas ocasiones llega y se da cuenta que no puede hacer nada. ¿Por qué? La gente no sabe que estos individuos están por lo general fuera del país, sobre todo en República Dominicana. De República Dominicana están haciendo estrago con nuestra comunidad, a mucha gente le molesta. Yo no estoy diciendo con esto que los dominicanos son todos iguales, porque obviamente hay gente honesta en todos lados y también hay gente ladrona, sinvergüenza en todos lados. Pero desde República Dominicana, posiblemente desde las cárceles he escuchado yo, están timando a nuestra comunidad de una manera horrible, terrible, y nuestra comunidad cae redondita. Aquí en Estados Unidos, la comunidad centroamericana, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, son los más vulnerables, caen redonditos. A veces la falta de conocimiento, a veces la falta de
de educación, de escuela, hace que uno crea cualquier estupidez de otros y caen esos cuentos, y caen esos cuentos y le manda dinero. Entonces estos individuos se están aprovechando, están lucrando y tristemente están haciéndose millonarios allá en sus países a costillas de los pobres latinos trabajadores en Estados Unidos. Qué horrible, qué lamentable. Ojalá algún día aprendamos la lección y que no les demos más de comer a estos holgazanes, por no decir otra palabra más fuerte. Cuídense mucho, mi gente. Esta ha sido mi crónica de hoy. Hasta pronto. Que Dios me los bendiga. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Póngase las pilas. No nos dejemos estafar. Las redes sociales, no todo lo que brilla es oro. Hay muchos fraudes, muchas estafas. Y tristemente, los latinos somos los más vulnerables. Hasta pronto y que Dios me los bendiga.